Convidamos o senhor Raul Tejo, secretário do Meio Ambiente da província de San Juan, na Argentina, para sua apresentação no painel Crise Climática e Ações Mitigadoras. Muy buenas tardes de Argentina para todos los demás hermanos países que me están escuchando. Yo soy Raúl Tello, soy licenciado en comunicación social y doctorando en periodismo. Soy también actualmente el secretario de Estado de Ambiente de la provincia de San Juan. Y me honra poder participar de este foro, de este espacio de debate. Bueno, saludar a todos nuevamente. Estamos viviendo un mundo muy conflictuado en una situación de un contexto sanitario bastante complejo, donde ha puesto en vilo a la sociedad internacional este tema de la pandemia coronavirus y significa para todos los que habitamos el planeta un momento de reflexión muy profunda, porque está llegando a tal punto los procesos ambientales y los conflictos ambientales que están poniendo en riesgo la humanidad. No solamente lo vemos con el problema de la suba de la temperatura y por ende el empeoramiento de la calidad climática, sino también cómo esto va afectando a todas las partes de los ecosistemas, cómo afecta la biodiversidad, cómo afecta el suelo, el agua, cómo nos afecta a los seres humanos. Y esto de aquí marca el por qué es fundamental centrar los esfuerzos en lo que es tratar de resolver, tratar de mitigar y estar a la altura de las circunstancias en lo que es esta problemática mundial de cambio climático. Acá en la provincia de San Juan, en la Argentina, acá tenemos un mapa de Argentina donde podemos observar los impactos más fuertes en nuestro país. El aumento de la temperatura anual promedio en toda la Argentina, en la parte noroeste, en la parte noreste, en la zona cercana a Brasil, el estrés hídrico por aumento de temperatura, la alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, retroceso de caudales medio de los ríos de la cuenca del Plata, el aumento del nivel del mar, el retroceso de glaciares y una muy fuerte potencial crisis de agua. Como verán ustedes, es la zona donde está la crisis de agua, es el lugar donde estamos en estos momentos, que es la provincia de San Juan, en la cual yo pertenezco y en la cual soy secretario de Estado, ministro del área ambiental. Este es nuestro histograma del río San Juan desde el año 1900 a la actualidad y vemos cómo ha ido perdiendo lentamente de tener prácticamente 2.500 hectómetros cúbicos de derrame promedio. Hoy estamos en un promedio de 1.200 y realmente la situación para octubre para el 30 de septiembre del 2021 marca que vamos a tener el año con la mayor crisis hídrica de la historia de la provincia de San Juan. Acá estamos viendo lo que decíamos recién, de los derrames con respecto al año 1902 hasta llegar a lo que es el ciclo del 2010 al 2020. Cuando recién hablé yo, quiero señalar que en este año hemos tenido solamente 700 hectómetros de derrame, siendo la segunda crisis más histórica. La mayor va a ser la que viene, la que va a estar prácticamente en todo el año 21. Desde allí, desde este punto de vista de la crisis hídrica y tomando el punto central como
problema ambiental originado por el cambio climático es la crisis hídrica. ¿Cómo se parece que la corriente de Humboldt se trasladó desde la zona norte de Chile, abarcó los Andes centrales y cómo también nos llega al oeste argentino? Por ello, desde la legislatura provincial generamos un observatorio de cambio ambiental. Este observatorio de cambio ambiental es el que está encargado de ir monitoreando distintos aspectos y para ello también creamos una agencia de cambio climático. Los objetivos fundamentalmente es observar los elementos y la dinámica de este cambio climático en el sistema ambiental de la provincia de San Juan, creando así un inventario climático, hidrológico, hidroclimático y atmosférico, definir estrategias de adaptación y de mitigación del impacto del cambio climático en el sistema productivo de la provincia y en todas sus dimensiones, reducir riesgo a través de acciones para disminuir los efectos del cambio climático, incorporar nuevas tecnologías, promover la creación de nuevos contenidos y dispositivos de transferencia educativa sobre el cambio climático en la provincia de San Juan, y aprovechar las oportunidades propuestas de acciones para explotar las ventajas del financiamiento, desarrollando y gestionando financiamiento no solamente a nivel nacional e internacional, sino también incorporando a los privados en las inversiones. Hemos generado dentro del observatorio un equipo que está constituido por una veintena, 20 personas, especialistas, científicos en la materia. En ellos intervienen, es un espacio interinstitucional donde participan los organismos que tienen alguna competencia con el tema agua, desde el ambiente, de la distribución, desde la obra sanitaria, como así también todos los institutos con especialidades que tienen nuestras universidades, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo. Y estos constituyen en conjunto un espacio que están los más calificados con los mayores estudios y fundamentalmente estamos definiendo un nuevo plan hídrico de gestión hídrica conforme a las circunstancias actuales, a esta enorme crisis que para nosotros es por largo tiempo y realmente va a implicar un conjunto de acciones muy firmes y tienen que ver la investigación del tema de glaciares y la protección de glaciares, el inventario de las aguas superficiales, tener muy en claro las capacidades de distribución y fundamentalmente evitar los problemas que hay de evaporación, de percolado y de mal uso. En esto tenemos una dificultad, hay que transformar tanto el uso de la agricultura como los usos para la ganadería, los usos industrial y el uso domiciliario, donde a pesar de nuestra circunstancia adversa no observamos una modificación en las conductas de los usuarios. También tenemos sí una enorme cuenca subterránea, acuífero subterráneo, se habla de que tenemos agua en cantidad para casi 200 años, pero nosotros sabemos que mucha de esa agua es difícil de extracción, mucha está contaminada por nitritos, nitratos de las redes sanitarias o de la inexistencia de redes sanitarias, y también esto hace que tenemos todos los estudios puestos en este tema, en el agua subterránea, donde está nuestro principal caudal de agua. Y después estamos modificando y optimizando la batería de pozos de extracción de agua. Y bueno, hay un fuerte proceso de educación y de esta manera tenemos como meta también con todas estas partes. Es decir, lo estudiado, la racionalización, el buen uso, la cultura, generar también una nueva legislación que se actualice con esta verdad, con esta situación de crisis que vive
no solamente nuestra provincia, sino también las provincias hermanas, como ya se los voy a demostrar. Bueno, estamos trabajando con monitoreo de calidad de agua, con el sistema de telemonitoreo. Ahí tenemos a nuestro joven director del centro de observatorio, juntamente con las estaciones de medición. Estas estaciones miden calidad de agua y a través de los sensores dan parámetros que nos permiten observar a nosotros, más los análisis de laboratorio, de tomas in situ, la calidad de agua, que se suma también a lo que otros organismos miden, que es la cantidad de agua. Estas son, en San Juan tenemos dos ríos, uno es en la parte norte, el río Hachal. Allí hay en plan de colocar cuatro estaciones de telemonitoreo. Y en el sur, abajo, está el río San Juan, que es el principal río de la provincia. Y en este río están instaladas ya seis estaciones de monitoreo. En este conjunto lo que se intenta medir es en todo momento cómo la calidad del agua se puede medir online. Y para esto, bueno, esta moderna red electrónica, que tenemos contacto vía satélite o por vía celular. Nuevamente, estas son otras estaciones, estas son ya con los módems satelitales, como recién les decía, con los distintos sensores, con el data logger. Esta es una de las estaciones también colocada muy en el límite con la cordillera, en la zona de casi, digamos, de los nacientes del río San Juan. Acá esto ya es una estación más cercana, en lo que es el departamento de Ullum. Bien, este plan se hace con un conjunto de mediciones y estas estaciones se van calibrando. Realmente están distribuidas en todos los lugares, en distintos lugares de la provincia, y no solamente en la parte que no está antropizada, sino también en las zonas fuertemente antropizadas. También estamos trabajando con, habiendo hecho una articulación con otros ministerios, por eso también trabajamos con el Ministerio, con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y otros institutos, todos con un fin: cuidar el agua. Bueno, esta es una de las estaciones que está midiendo también cuáles son las calidades que tiene el agua en este punto determinado. Distintos puntos donde están colocadas nuestras estaciones atmosféricas, que también es otro de los espacios que hemos logrado, que es tomar todas las estaciones meteorológicas de los distintos organismos y ponerlas en red. Esto es lo que estamos intentando. Y estamos en estos momentos ya, bueno, ahora viene. No es exagerado decir que con cada gota de agua que perdemos, estamos perdiendo vida. En San Luis lo sabemos muy bien. El agua no sobra, y menos aún en época de sequía. Por eso, cuando abras la canilla, usa lo justo y necesario. Arregla las pérdidas y ahorra todo lo que puedas al bañarte, pegar o lavar el auto. Y si sos productor, optimiza los sistemas de riego y controla que tus represas estén bien impermeabilizadas. Hagamos un pacto de puntanos. Cuidemos el agua como cuidamos lo más preciado que tenemos, la vida.
San Luis nos une. Gobierno de San Luis. Esto es lo que ocurre en la provincia de San Luis, que es una provincia al este de la provincia de San Juan. La otra provincia también es Mendoza. Vamos a ver ahora otro video. ¿Sabes en qué se transforma el agua cuando nos falta? Se transforma en lágrimas de aquellos que la necesitan. Se convierte en gotas de desesperación de quienes no saben cuándo la tendrán. Se vuelven señales de desastre cuando ya no corre por los ríos. Mendoza vive la sequía más importante de su historia, por nuestro presente y por el futuro de nuestros hijos. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Controla tu consumo y ayúdanos denunciando a quienes la derrochan. Gobierno de Mendoza. Esta es la provincia que queda al sur de San Juan. Vamos a cambiar de tema, vamos a salir del tema agua y de la sequía como uno de los grandes efectos de este cambio climático. Vamos a plantear el modelo de economía sustentable. Nosotros hemos desarrollado un plan de gestión para cerrar más de un centenar de basurales, para trabajar en un proceso de economía sustentable donde está un centro ambiental y donde de todas las plantas del interior de la provincia convergen con los materiales recuperados en un punto y de este punto se separan, se terminan de arreglar y posteriormente son dirigidas a empresas para su recuperación. Creemos que el tema de la economía circular también es una de las principales herramientas que tenemos para luchar contra el cambio climático. En una sociedad que subestima este cambio climático, donde observamos que siguen generándose productos que se tiran en lugares que se llenan de restos de polietileno, de plásticos, de basura orgánica, contaminando la calidad del agua, y también de un mundo que no solamente descarta los recursos naturales, sino que también por exclusión y abandono también descarta al propio hombre. Hay también, es central que forestemos, que optimicemos el uso del agua y generemos muchos árboles nuevos, que estos sean centenares de miles. Nosotros vivimos en una provincia que prácticamente es un desierto. Este año hemos tenido 70 milímetros de caída de agua. Esto significa es mucho menos que el Sahara. Así que verán cuán complejo es para nosotros el tema de cuidar el agua. Bueno, yo les agradezco, espero haber cubierto el tiempo y haber superado también algunos problemas de idioma, pero muchas gracias que me permitan ustedes compartir este espacio y poder también contarles que estamos sufriendo y padeciendo también por las temperaturas, por la retracción de la biodiversidad, por nuestros suelos que se van desertificando, estamos sufriendo también este cambio climático que entre todos tenemos que trabajar para sacar el planeta adelante. Agradecemos ao senhor Raul Tejo, secretário do Meio Ambiente da província de San Juan, na Argentina, por sua apresentação.